contarles de actividades que ha desarrollado el Grinch este fin de semana, el día viernes concretamente. Sí, estuvo en Sucre, en la capital, y quiero mandarle un beso grande, un abrazo a toda la gente linda de Sucre, que de verdad lo ha recibido con todo esto. Con todo, con todo. Bueno, estas son unas de las imágenes de la recepción en la plaza principal. Posteriormente he estado cumpliendo una ardua agenda de actividades. Sé que ha compartido, por ejemplo, con la gente de la intendencia. Han estado varios niños, padres de familia, inclusive algunas empresas, mis amigos de los chocolates, de este. No voy a decir quiénes, pero estaban ahí, decían, ya pues de una vez que venga por acá. Oye, tenemos que agradecer mucho a la gente de la Intendencia Municipal, como tú decías, porque hubo un momento en que la gente se aglomeró tanto que la Intendencia tuvo que intervenir, ¿no? También a la gente de la Alcaldía de Sucre, muchas gracias por la colaboración, porque se ha hecho posible que el Grinch pueda compartir con los niños, con la gente también mayor. Exacto, han bailado, han compartido, han reído. ¡Hola, chuntunquis! Han bailado hasta chuntunquis. Mira, mira, ¿verdad? Mira el Grinch, qué lindo. ¿Cómo baila el Grinch? ¿Qué les parece, chicos? ¡Volteo! Increíble. De verdad que ha sido fantástico poder ver cómo el Grinch ha recibido tanto cariño a lo largo de toda esta época navideña, de fin de año. Se fue ganando el corazón de todo el país, ¿no? Y qué importante, ¿no? Que estamos pensando en todos los lugares del país, la producción de Bolivisión, específicamente de la revista, está tratando de llegar a cada rinconcito del país para que quien lo disfrute sea usted, nuestro fiel televidente, así que les agradecemos por ello. Aparte una logística, ¿no? De sacarlo de Villa Quien y llevarlo a Sucre, llevarlo por todos lados. No, impresionante. Y hasta lo que no es alguien fácil de llevar, ¿no? O sea, para no nada. Solamente porque es gigante, bien, sino porque es rebelde. Yo quiero mostrarles algo. El Grinch se ha apoderado de Sucre al extremo esto de aglomerar a cientos de niños. ¿Quiere verlo? ¿No me cree? Aquí está. El Grinch se apoderó de Sucre desde tempranas horas e hizo de las suyas junto a los niños, que también lo esperaron desde las 6 de la mañana con muchas ilusiones y esperanzas y con pancartas de bienvenida para recibirlo y darle un gran abrazo y crezca un poco su corazón para que quiera la Navidad. ¡Wow! Sucre, Bolivia. Pero no solo los peques lo esperaron con muchas ansias, sino también los adultos que desde zonas alejadas de la capital llegaron hasta la plaza para darle un abrazo, decirle que quiera la Navidad y que un poquito ablande ese corazón. ¿Te vas a quedar Año Nuevo aquí con nosotros? ¡Ya listo! ¡Ya! ¡Me quedo! Pero la alegría y la ilusión llevó también a aquellos niños y adolescentes en situación de calle que son parte del programa denominado Almuerzo Educativo del Gobierno Municipal de Sucre, donde bailó al ritmo del tradicional chuntunqui que se acostumbra en esta región por Navidad, conjuntamente con los volteos, además de compartir una deliciosa chocolatada y buñuelos. El cariño y el corazón grande del capitalino no queda ahí, ya que la Guardia Municipal también lo recibió en medio de bandas, buñuelos y chocolatadas. Los medios de comunicación locales también le dieron la bienvenida al Grinch con entrevistas de por medio. Una de ellas es Radio La Plata. ¿Sabes, Grinch? He visto cada rostro y te miran así embelesados, así. Todo lo que hablas ni te entienden, pero te... Grande fue la sorpresa que al retornar a Plaza 25 de Mayo, una multitudinaria concentración de la población, entre niños, padres, madres y familias enteras lo esperaban para darle un abrazo, para darle una bienvenida o tomarse una foto o simplemente tocarlo, ya que muchos no creían que el Grinch estaba en la capital. Así concluyó la visita del Grinch de la red Bolivisión a la capital, en medio de una gran concentración de alrededor de 200 personas en la Plaza 25 de Mayo, donde muchos no pudieron estar de cerca con él y con el compromiso firme le pidieron de que retorne al año a la capital. La
La más contenta, la más alegre, sí, fue nuestra corresponsal Marcela Zuleta, quien le agradecemos, sí, mucho por la gente que le ha proporcionado al Grinch. Y lo que me preocupa es lo que va a suceder acá 9 meses, porque claro, ya la madre se emocionada de recibir al Grinch. El Grinch se subió al león. Yo tenía miedo que vaya a robar a la Casa de la Libertad. De verdad que eso ya me da un poco de miedo. Que entre a la catedral. Tan años hermosa, de historia, se ve. Dios, ¿te imaginas en cuestión de segundos? ¿Sabes cuál era mi terror? ¿Cuál? ¿Cuál? Que vaya al parque Cretácico y deshaga toda, Cretácico, perdón, claro, y haga todas las, deshaga todo. Viste que hay cosas que uno puede tocar, claro, todo eso. Que deshaga, como no le importa nada, él es todopoderoso prácticamente, pero más bien creo que se portó bien dentro de todo, ¿no? Las huellas de millones, millones de años, ¿se imaginan? Vas a ir a pisarlas, romperlas, no sé. No crees, sabes que ya, bueno, más bien no lo hizo. Marcela ha logrado contener toda esa sí, porque ella era muy fuerte, muy sí, Marcela, drástica, ¿no? Primero a mí. Bueno, ¿saben qué? También tuvo un gesto muy noble. Yo quiero decirles que en Sucre está el psicopedagógico. El psicopedagógico que alberga a muchos niños que lamentablemente han quedado sin hogar, que tienen problemas mentales, algunas deficiencias, y justamente en este lugar es donde se requiere más ayuda. Por eso el Grinch ha llegado hasta este sitio para darles un poquito de alegría a estos pequeñitos. Veamos. El Grinch dejó un pedacito de su corazón en el Instituto Psicopedagógico, donde se encuentran niños con enfermedades especiales internados, y quienes los recibieron con mucha alegría y estuvieron incluso danzando al ritmo del famoso denominado Grinch Challenge. El director del hospital, al momento de agradecer su visita y de dar un poquito de alegría a estos pequeños, también le pidió un poco de ayuda y colaboración, ya que este instituto requiere de mucha atención y personal. Nos ayudes, por favor, a nivel nacional. Muchas gracias. Claro que sí, voy a mandar un videito hoy mismo. Estos niños del Instituto Psicopedagógico hicieron que el corazón del Grinch crezca y pueda querer un poquito más. Así, dejándolo ahí, se despidió, y también una multitud de gente que lo esperaba en afueras. Junto con el Grinch Bolivia, el único y el original Grinch de Bolivisión, queremos decirle a todos que los detesto. ¡Qué momentos más bonitos, ¿no? Un aplauso para el Grinch, sí, por compartir con los niños y para Sucre también. Ahora, hubo un pedido muy especial de parte del director de este instituto, y es justamente hacer un llamado a las autoridades nacionales, de la gobernación, de la alcaldía allá en la capital, para que puedan colaborar con este instituto. Usted está viendo en este momento, y le pedían al Grinch que por favor interceda por ellos. ¿Por qué? Este es un instituto que requiere de mucha colaboración. Apenas se sostienen, y recordemos que alberga a muchos niños, lo que les decía hace un momento, en muchos casos que han sido abandonados o que sus familias no tienen las posibilidades de mantenerles en cuanto se refiere a la atención médica, el tratamiento especializado que requieren estos niños que padecen alguna discapacidad. Por eso queremos hacer nuevamente un llamado a todas las autoridades, por favor, para que con su granito de arena, su ayuda, puedan colaborar a estos niños. Era lo mismo que nos decía cuando habíamos visitado junto a Grinch Oruro. El servicio de gestión social también no cuenta con los recursos económicos suficientes, y ellos decían, nosotros tenemos un contacto con Sucre con este tema de los niños. Muchas veces algunos nos los envían acá, o algunos que nosotros los mandamos, pues tienen que llegar hasta los espacios en Oruro, porque no hay otro lugar, porque no hay los padres, no hay gente que los pueda adoptar, que en algún momento se le ha dado la opción. Es realmente una situación bastante complicada por la que atraviesan los niños que están dentro de estos centros. De verdad que hay que felicitar al Grinch, hay que felicitar a toda la producción, además, que lo ha acompañado, porque gracias a él, esta ayuda sabemos que va a llegar por parte de las autoridades. Es necesario, y no solamente en esta época de Navidad, en esta época de fin de año, donde todos nos volvemos más sensibles y se conocen más estos casos, sino durante todo el año. Gracias al Grinch por esto, porque a pesar de su mal humor, nos ha dado terminó a conocer esto lindo. Terminó siendo canal de bendición. Impresionante, ¿no? Sí. Ahí está, un saludo especial para la gente de Sucre que nos quiere mucho, y para todo el país que ha tenido la oportunidad de recibir besos al Grinch. Besos. Beso, 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 beso.